Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy hablando sobre la amistad. ¿Por qué? Porque el 30 de julio, según la ONU, es el Día Internacional de la Amistad. En Estados Unidos se celebra hasta en agosto, en Sudamérica se celebra hace una semana, se celebró de hecho. Bueno, hay diferentes lugares, así que nos basamos en la fecha oficial. Queremos celebrar algo tan bonito como la amistad y todo lo que nos puede beneficiar, todo lo que nos ayuda, todo lo que nos inspira, lo que nos acompaña en la vida y nos hace mejores seres humanos. Vaya si no, quiero presentarles a dos amigas en donde la amistad trascendió también las generaciones y aquí nos vienen a compartir también sus alegrías y todo lo que han vivido entre ellas. Quiero presentarles a Ivana Acajabón de Puentes y a Alan, su hijo. ¿Cómo estás, Ivana? Bien, gracias. Bienvenida. Hola, Alan, ¿cómo estás? Muy contento, súper inquieto, Alan, está muy bien. ¿Cómo te va, Ivana? Muy bien, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros y compartir un poco de tu historia con Margarita Grajeda y Kendra, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Kendra, ¿cómo estás? Bien. Bien, qué bueno. ¿Y esa flor tan linda, quién te la puso en la cabeza? Tu mami. Ella es la que te peina todos los días. Sí, te ves muy, muy guapa. Además, tienes un pelo lindo. A ver, voy a empezar contigo, Ivana, para que me cuentes un poco de tu historia con Margarita, porque ahí es donde empieza toda esta historia de amistad. Sí. A ver, cuéntame. Nos conocemos hace 10 años. Estudiamos en un colegio para señoritas que se llama Wimbridge. Y por cosas que yo hice, ella siguió. Yo repetí dos veces cuarto y ella siguió su carrera. Ajá. Y aún así seguimos siendo amigas. Desde ese tiempo, desde el 2004, estamos siendo amigas. Y luego quedamos un año sin hablarnos totalmente. Ajá, ¿porque se pelearon? No. No, solo fue que se separaron. Exacto, porque ella siguió en el colegio, yo seguí en otro. No nos volvimos a hablar nunca. Y un día ella llamó a mi casa. Yo estaba ahí de casualidad y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y pongámonos al día. ¿Te quiero contar algo? ¿Estás sentada? Sí, le dije. Bueno, me voy a casar. Yo también, Leo. Estoy embarazada. Yo también. Vaya, si no tenía que ponerse al día ustedes dos. Y nos casamos las dos el mismo año y las dos tuvimos el mismo año los niños. ¡Qué increíble! A pesar de que te quedaron un año sin saber nada, ¿por qué la llamaste? ¿Por ese nuevo paso que iba a pasar, que ibas a dar en tu vida? Sí, exacto, y quería que ella estuviera presente porque era un año que no nos habíamos visto. Y decidí llamarla, fue cuando las dos nos dijimos que estábamos iguales. ¿Y les había pasado algún tipo de coincidencia similar a estas mientras estaban estudiando? Como que les pasaba lo mismo, no sé, se hicieron novias en los mismos días de alguien o reprobaron la misma materia las dos. Porque estas coincidencias a veces pasan, ¿o no? Sí, una vez ella terminó con un novio que tuvo y yo también terminé al mismo tiempo. O andábamos con un novio y empezábamos el mismo día y hacíamos las tarjetas o cosas así. Parecía como que fueran las dos al mismo tiempo. Ajá. Haciendo las cosas. ¡Qué interesante! Sí. Bueno, y con los chicos, ¿cómo obviamente ya se empezaron a acompañar durante sus embarazos? Sí. ¿Les pasó? ¿Tuvieron los mismos síntomas o no? No. Ahí están, así ya no. No, pero ahorita sí. Ella ahorita tiene 3 meses de embarazo. Ajá. Y su antojo es jalapeños con limón y sal y solo eso es lo que yo puedo almorzar ahora. ¿Por qué? Porque es el antojo de ella. Ah. Y no puedo comer otra cosa. Sí, se me pegan sus antojos. ¡Qué divertido! Sí. ¿Qué ha sido un recuerdo lindo del colegio que tú lleves en tu corazón? Bueno, en el colegio, cuando ella estaba en cuarto magisterio, yo ya estaba en quinto magisterio. Ajá. Ella me llamaba para que yo la defendiera. Cualquier cosa que pasaba, ella rapidito subía a llamarme al segundo nivel y yo bajaba a ver qué era lo que ella tenía. ¿Era como tu cuidadora de alguna forma o cómo? Sí, lo que pasa es de que en el colegio yo ya no podía hacer nada, no me podía portar mal. Entonces, ya estabas, exacto, vigilada. Entonces la que se podía portar mal era ella. Por eso le iba a llamar. ¿Para qué hiciera tus travesuras? Sí. Entonces, bueno, eso ya es diferente. No, no, no. Ahora, ¿cómo ha sido la relación de Kendra, de Alan? Entiendo que hay situaciones diferentes, que Alan también tiene una condición especial. ¿Cómo ha sido esta? ¿Cómo has educado tú a Kendra para que encuentre también un amigo, un compañero? Pues desde chiquitos, desde que tenían meses, empezaron juntos. Ella creció con él, ella lo trata con amor, ella solita aprendió cómo jugar con él
Y ¿qué es lo que más le gusta jugar a Alan, Kendra? Cuéntame. ¿Qué le gusta a Alan que tú hagas? ¿Que a él le, que le llama la atención o que te voltee a ver? Cuéntame. Cuéntale. La música. La música. ¿Y tú le pones la música o tú le cantas? Se la pones. Sí, y tú bailas para que él te mire. Porque eso les gusta también, ¿verdad que sí? A ti te gusta ver bailar a otros niños, ¿cierto? Qué bueno. Y qué es lo que más te gusta hacer los fines de semana, Kendra? ¿Qué, qué juegas tú? Muñecas. Muñecas, te gusta mucho. ¿Cómo, cómo has visto tú? ¿Cómo ha sido para ti? Porque tengo entendido también que parte de esta amistad te ayudó no solamente a apoyarte en el momento en el que ya ven que tiene un pequeño retraso en el desarrollo, Alan. ¿Cómo, cómo ha sido para ti esto, el apoyarte en Margarita también? En ver el, lo que ella hace con la niña en la educación, me ayudaron con él. Tal vez por la diferencia, me imagino, de lo que el niño tiene. Y la diferencia a ella, que no sé si está bien en la palabra, pero para mí es un niño normal y un niño con una discapacidad. Ellos me han ayudado mucho. Ella por ser maestra, yo ya no terminé mi magisterio. Entonces, lo que se ha podido ella, que aprendió, me ayudó con él. Del magisterio, ¿qué te puedo decir? De eso, de lo que ella estudió, la verdad, es lo que me ha ayudado. Claro, y esto les ha fortalecido mucho también a ustedes como, como amigas, seguramente. ¿Qué te gustaría a ti, lo voy a hacer el mismo ejercicio que hice en el primer bloque, qué te gustaría a ti decirle a Ivana hoy, por el Día de la Amistad? Pues ella sabe que siempre va a contar con mi apoyo y eso va a ser, así que como siempre lo hemos dicho, hasta viejitas. Ya se visualizaron de viejitas entonces. Sí, hemos visto muchas fotos de señoras ya grandes y así le digo yo a ellas, nos vamos a ver así. Ahorita nosotros salimos, lo hemos agarrado de salir sábado, viernes y sábado, todos los viernes y sábados a la casa de ella. Entonces en las noches. Y le digo que cuando ya estemos grandes, igual, solo que ya grandes, café con pan. Ya es diferente, sí. Ya es diferente. ¿Qué te gustaría a ti decirle a Margarita? Ella sabe que la quiero mucho. Ella es mi segunda hermana y que conmigo va a contar ella para siempre toda la vida. Toda la vida. ¿Qué les gustaría a ustedes que sus hijos aprendieran de esta relación que ustedes dos tienen, Margarita? Pues que continuaran. Que se llevaran igual como nos llevamos nosotras. ¿Y tú, Ivana? Sobre todo el respeto. Y como siempre se los he dicho a ellas, yo soy una tumba. Yo sé la confianza más que todo. Y llevarse bien toda la vida como nosotros lo hemos hecho. Y tú has dicho, yo creo que uno de los ingredientes básicos de cualquier relación, pero principalmente de la amistad, el respeto, el valorar a la otra persona, el entender que son dos mundos diferentes y que cada uno les toca cosas diferentes de lo que traemos de nacimiento y de lo que viene en el futuro, y que acompañarnos en esos momentos, sean como sean, es una, es un regalo que nos da la vida, el tener a alguien a la par con quien podamos compartir esos, esos pasos, por muy difíciles que puedan parecer. Gracias por estar hoy con nosotros, chicas. Qué linda historia de amistad, de verdad. Gracias por compartirla, gracias por traernos a sus hijos guapísimos y guapísimas. Bueno, chócale. Hola, mi amor. ¿Me das hola hoy? Después. Hola. Hola. Adiós. No, no, no quiere, está bien. Yo respeto, yo respeto. Hoy estamos festejando la amistad. Y... Movistar es diferente. Solo con Movistar, navega, textea y habla con tu saldo promocional. Al volver. Saluda a mi amiga Nani, que la quiero mucho. Tenés que estar vestido sexy, no tenés que ir borracho y tenés que pensar en el matrimonio. ¡A la verdad!